De hoy en el parte del día de hoy se recibió, ¿no?, la denuncia de un robo que se habría ocurrido amaneciendo ayer, ¿no?, amaneciendo día jueves. Indica el señor, bueno, que hasta horas de la madrugada él todavía se percató que estaba su mochila ahí, pero que ya amaneciendo ayer ya no encontró su mochila, ¿no? Entonces, esto ya se está revisando. Hemos pedido que revisen las cámaras del servicio para verificar, ¿no?, quién hubiera sustraído. De todas maneras, yo quiero que ustedes sepan de que en esos ambientes donde ocurrió esa pérdida, solo hay pacientes internos, familiares y pacientes que han quedado en observación, esperando con muchos de ellos laboratorios y demás pases para ir a internarse a los servicios. Y en este caso del señor, que es un señor que vino por una mordedura de un mono, entonces él está esperando también, ¿no?, el esquema de medicación, y hasta ahorita todavía se encuentra aquí internado, ¿no? Están colaborándolo, buscándole ropita, porque él indica que en su mochila tenía su ropita, un dinerito que se había traído y una tablet, ¿no? Entonces está en proceso, estamos esperando que, como ayer era feriado, pues estamos esperando que hoy el técnico, el ingeniero, nos haga conocer las imágenes, ¿no?, para ver qué ha pasado. Pero ustedes saben, es el conocimiento público, traen muchas veces, aquí los casos son extremos, ¿no? Hay pacientes que vienen con toda la familia y toda la familia quiere entrarse. Y si les dicen que no, se molestan, hay agresiones y demás, ¿no? Como también hay pacientes de que, bueno, nadie viene. Esas son las dos caras, ¿no? En este caso, como le digo, en el fondo, porque esto es en el fondo del lugar de emergencia, no es un lugar de tráfico de cualquier persona. Normalmente atrás solo está el personal y familiares de los internados.